Deja de mirar aquí, hijo de puta. Ahí es donde se... Sí, ahí es donde se va a recargar el arma. Está más que claro. Es aquí. ¡Que te den por culo! Una P. Una P. Ah, chao, chao. Espérate. Soy su normal. Soy hiper mega ultra anormal. Me he puesto nervioso y he vuelto al mismo punto. ¿Les ha parecido todo el mundo? No. Sí, sí, sí. Esto no se lo esperaba nadie, ¿eh? Eso sí, como vengan los de atrás, estamos muertos. Bueno, yo estoy muerto. Sigrun, prepara la cápsula de salvamento. Blasco, tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Daos prisa, por fin. Daos prisa. Joder, si tenemos que irnos. He dejado a todo el mundo vivo, ¿sabes? ¡No! ¡No esperes! ¿Qué? Ah, bueno, sí. Vamos. La cabeza no, no hay cabeza. El monstruo, el bicharraco le hace. ¡Cómo duele! No se mueva. ¿Quiere algo para el dolor? No, no, no. Mejor dese prisa. ¡Excusadme! ¡Caroline! ¡Tenía un plan! Sí. La liberación de los Estados Unidos de América.
Caroline quería liberarlos, para usarlos como punto de partida para liberar al resto del mundo. Y pase lo que pase, eso es lo que vamos a hacer. ¡Por Caroline! Ah, por el amor de Dios, Max, deja de ayudar. ¿Por qué hay una nazi a bordo? Porque si no fuera por esta traidora nazi, ahora estaríamos todos muertos. Le debemos una, así que no la mataremos. Salvo que nos la juegue. ¿Nos la jugarás? No, señor. Yo no soy nazi. Ya no. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con la Resistencia en Nueva York. ¡Para seguir con su plan! ¡Hay que aliarse con los grupos de la Resistencia en Estados Unidos y movilizar a la gente para que se rebelen! ¡Cuidado! ¡Satanás! ¿Qué demonios está pasando? En la superficie capto múltiples brechas. La jodida Frau Engel. ¿Me puede decir alguien cómo nos ha encontrado? Bueno, habla. Alguien desde el submarino le transmite la posición. ¡Eso es una puta maravilla! El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. ¡Joder, quién! Sección F. ¿Qué coño? Vale. Vale. Ahí está, sección F. Pero no hay sección F. Los mapas están mal. Lo hemos mirado y ahí no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien allí escondido transmitiendo la señal? Investigad vosotros. Yo necesito tumbarme. Kinderley, ven. Debe estar aquí. Mueve estas taquillas. Increíble. ¿Qué es lo que ves? Está soldado por el otro lado. Jingles, ¿eh? Aquí. Use esto. Fergus tuvo algunas ideas para mejorarla. La he afinado un poco. Gracias, la echaba de menos. Pues sí, la verdad que sí. Abriré esto cuando hayas acabado, William. Vamos a quitar unas alemanas. Tienes que encontrar el transmisor y apagarlo, o las cargas de profundidad romperán nuestro casco. Wow. Vale, prefiero esta. Nos hemos equivocado. La sección F parece una pequeña lavandería en el plano de la planta. La buscamos durante el registro del submarino después de que lo capturases, pero no encontramos la entrada. Luego, con todas las preocupaciones, se nos pasó a investigar con más detenimiento. Pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta y hace referencia a un documento totalmente distinto, el plano de ingeniería de la sección F. Me pondré en contacto en cuanto lo encuentre. No pasa nada. Beschütze Kommandant Fischer! Ja, Bruder! Hola! ¿Alguien más? ¿Tú también quieres? Tengo para ti. No pasa nada. ¿Y tú también quieres? Regalitos, traigo regalitos. A ver, ¿cómo se recarga esta hora, tío? Oh, tiene más sentido, la verdad. William, he encontrado el plano de ingeniería. Tanque de lastre, almacén de cabezas nucleares. Dios mío. La sección F se extiende a lo largo de todo el casco del submarino y estamos en el submarino más grande del mundo, así que es una sección gigante.
parte de ella debe de hacer de tanque de lastre, porque es enorme. Ten cuidado, William. A saber cuántos nazis pueda haber ahí escondidos. Me los voy cargando uno a uno, así que no pasa nada. Mientras que no haya de los tochos, a mí no me molesta. Coño, qué susto. Esos nazis llevan ahí dentro desde que capturaste el submarino hace 5 meses. Estarán muertos de hambre y desesperados. Ten cuidado, querido. Noche. William, he estado mirando con detenimiento el almacén de cabezas nucleares de la sección F. Según el plano de ingeniería, tiene que haber docenas. Espero que los nazis no hayan estado trasteando con ellas. Yo también espero eso, porque si no... Aunque también te digo que te lo podrías haber esperado, ¿no? No sé, estamos en un puto helicóptero nuclear... Ay, helicóptero, submarino nuclear... ¿No te esperabas que hubiesen ojivas nucleares? Pregunto. Eso mismo me pregunté yo cuando en el juego anterior te dicen de capturar esto y luego te dicen que tienes que ir a no sé dónde para cogerlas, te quedas como... ¿perdona? No, no, de hecho tenemos que ir a la luna a coger las estas porque sí que había. Con lo cual, ¿no te esperabas que hubiese más? Solo unas poquitas. Ah, porque claro, todo el mundo sabe que los nazis tienen poquitas cositas. O sea, que quieren el mundo, pero quieren un mundito. No, quieren todo el mundo. Caroline, creo que no voy a sobrevivir. Quizá unas semanas, con tu bendición. Por aquí. Me estoy perdiendo, ¿eh?
No tienes razón. Mejor mato directamente. Al menos aquí se coscan cada vez que un compañero muere. La sala de radio de los nazis. Tengo que entrar. Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. Vale, muerto. Yo voy poquito a poquito. What the... Jeje. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir porque tarda mucho en hacer la animación. Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. Voy poquito a poquito. Voy rapidito, pero poquito a poquito. Subo por aquí despacito. Le he volado la cabeza a... al oficial sin querer. Coño, que te mueras.
hecho, Blaskovich. Ven. Ya están todos. La muerte. El final. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto sentían? Todo por lo que tuvieron que pasar. Perdido. En un momento. Bajo el sol. Amor, tómate el tiempo que necesites, pero ¿podrías, por favor, ir a ver a Seth en su taller para que pueda examinarte? Me preocupa tu salud. Voy a comer algo o me desmayaré. Seth, él también sabe que lo que tengo no lo puede curar. Vale, Max. Es la hora. ¡Mensos! Max! ¿Por qué tan triste? Sé que te gusta Rosa, pero es el orden natural de las cosas. Los cerditos mueren para que los humanos podamos comer. ¡Mensos! Y se nos ha acabado la comida para ella. Solo nos queda comida para humanos, no para cerditos. ¡Mensos! 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 ¡Vale, Max! ¡Vale! ¡Shh! Por ahora, la cerdita no será comida. Y borra esa expresión de tristeza de tu cara. La felicidad se elige, Max. Recuérdalo. Sonríe. Pobrecito, tío. A Max le encantan las ceras. ¿Y el planeta Tierra? Tío. No, pero no te lo quedes tú, eso normal, pobrecito, tío. Es un buen hogar para nosotros, Caroline. Tú nunca te equivocas. ¿Quién nos liderará ahora? El escocés enfadado, creo. ¿Un líder temporal? ¿Hasta que encontremos a alguien más apto? ¿Y yo qué sé? No formo parte del círculo interno, precisamente. Mío Dio, esto no es bueno, está claro. Gracias, Señor Stubbins, ¿qué tal la cabeza? Hay días buenos y malos, Irina. Con las píldoras me entra un terrible dolor de cabeza. ¿Qué pasaría, señor Stubbins? Coño, cuántas cosas.
Vale. Esto es los DLCs. Horrible. Lo que le pasó a Caroline es horrible. La echaré de menos. Salud. Era una buena líder. La voz me dice que sientes un gran dolor. Que algo te está devorando por dentro. Fergus puede ser muy agradable cuando quiere. Como cuando le grita a la gente que intenta ser de ayuda, o cuando les insulta delante de todos. Es verdad que normalmente tiene, pero tiene que ser tan cruel. Sí. Bueno, conmigo siempre se ha portado muy bien. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Quizás a Fergus le guste la dulce María? Oh, no. No, no. No, ni hablar. ¿Eso crees? O quizás podría ser que a ti te guste él. Uy, 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 uy. No es verdad. Sí, 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 sí. Lo que tú digas, amiga mía. Pero cuéntame, ¿por qué te has sonrojado? Estoy harta. Te entiendo. No tengo ni puta idea de para dónde tengo que ir, tío. Yo llego aquí. Hola, Fergus. Vaya. Buenas noches, Capitán Blaskovich. Buenas. Vale, lo he encontrado. ¿Por qué siempre tenemos que limpiar el estropicio que dejas? No lo sé, amigo mío. Me imagino que tiene cosas más importantes que atender. Fergus. ¡Cabeza huecas! ¿Podéis llevaros la conversación a otra parte para que pueda dormir un poco? Lo sentimos, jefe. Lo terminaremos en otro momento. Sí. Largo y a currar. Buenas noches. Vaya genio. Es que no puede pedir nunca las cosas con amabilidad. Shh, no querrás que nos vuelva a tocar limpiar los aseos, ¿verdad? No. Un placer, Capitán Blaskovich. Me alegro de verte, Capitán. Sigo diciendo lo mismo. ¿Dónde cojones tengo que ir? Supuestamente es aquí, ¿no? Largo, seas quien seas. Vale. ¿Dónde coño está Seth? ¿Abajo? Capitán. ¿Qué hace aquí? No dudes, capitán. Se puede superar cualquier obstáculo con la actitud adecuada. Bueno.